Nuestro país nos sigue sorprendiendo con nuevos destinos turísticos para convivir en familia. Esta vez vamos a descubrir Meraki, ubicado en la calle Nueva, Acomazagua. Recuerden, amigos, que para visitarnos aquí en Meraki, usted tiene que venir con su mascarilla, con toda su familia. Recuerde que estamos con todos los protocolos de bioseguridad, así que lo estamos esperando aquí en Meraki, a 3 minutos del Centro Comercial Las Palmas, con el desvío a Acomazagua. Que recomiendo muchísimo porque está súper cerca de la ciudad y si usted quiere darse una escapadita del ruido de toda la ciudad y venir y relajarse con su familia o con amigos o simple y sencillamente usted solito acá, pues lo puede venir a hacer. Es un lugar espectacular, como lo pueden ver, se relaja uno. Okay. Siempre venir con el grupo, ¿verdad?, de amigos y traer la mascarilla, que es bien importante la invitación, que no salgamos sin nuestra mascarilla y sin tener como el protocolo de bioseguridad. Exacto, recordemos que hay que mantener pues las medidas para cuidarnos a nosotros y también a las personas con las que nos venimos, con las que venimos acompañados, a nuestra familia, a nuestros amigos. O sea, el objetivo es pasarla bien, pero también cuidando nuestra salud, ¿no? Recordemos que seguimos en pandemia, pues, y hay que seguir las recomendaciones. Ambiente familiar, clima fresco y una estadía placentera es la que te hace sentir Meraki. Bueno, este día nos venimos a Meraki con mi amiga a disfrutar porque hay promociones. Como pueden ver, tienen una especialidad en todas las bebidas. Este día miércoles hay bebidas del 2x1 de sangría. Los jueves están las margaritas, hay piñas coladas y la naranjada. De verdad que los invito a todos los turistas y a todas las personas. Es un clima y un ambiente muy familiar. Es abierto con el protocolo, de verdad que está chivísimo. Así que los invito para que puedan pasar una tarde con sus amigas y puedan venir a disfrutar de lo que son las bebidas y las comidas, que son exquisitas también. Los esperamos aquí en Meraki de martes a domingo. Desde las 8 de la mañana están abiertos con desayunos hasta las 9 de la noche. En Meraki, usted tendrá un variado menú para seleccionar platillos deliciosos. Le aseguramos que no se resistirá a cada uno de ellos. Bien, el ambiente es súper familiar, la comida es deliciosa, el clima más que todo es lo que más me gusta a mí, la verdad. Y lo más chivo es que puedes hacer eventos, puedes hacer despedidas, cumpleaños. Y el área, también hay cosas para niños, el trampolín y las bebidas más que todo son súper ricas y está súper cerca. Entonces, yo los invito a todos a venir a Meraki porque la verdad es un lugar súper bonito,
agradable, el ambiente, la comida y todo, muchas cosas más. Aquí en Meraki disfrutando unos ricos pinchos de pollo y de res exquisitos, igual una rica sangría al 2x1 el día martes y los miércoles margarita también al 2x1, riquísimas. Hay todas las medidas y es un ambiente muy agradable también para los niños, hay juegos, rica comida y pupusas y para todos los turistas están invitados. Como pudieron ver, amigos, Meraki es nuevo en la industria gastronómica, donde tenemos un concepto amplio en cuanto a platillos, platos típicos, parrilladas. Así que si usted está interesado en celebrar un evento, todavía tenemos disponible algunas fechas. Puede ser una cena navideña, una boda, una pedida de mano, lo que a usted se le ocurra, cumpleaños, tenemos instalaciones totalmente amplias al aire libre para que usted venga a celebrar con nosotros. Así que lo estamos esperando aquí en Meraki. Pues como emprendedores en la industria gastronómica nos encontramos totalmente felices porque ya tenemos aceptación de todos nuestros clientes, amigos, amistades. Si te llega la noche en Meraki, ¿qué les parece si disfrutamos de un delicioso postrecito acompañado de su café? Y para la cena, unas deliciosas pupusas. De esta manera, tu viaje estará completo en este nuevo destino. Amigos y amigas, todo este entorno natural tú lo puedes encontrar aquí en Meraki, un nuevo concepto familiar aquí en El Salvador.